Este museo es fruto de la iniciativa de un grupo de vecinos en el año 1951 del entonces intendente Carlos Tesari. El museo fue durante muchos años municipal, desde el año 51 hasta el año 1988, y desde el año 88 en adelante, como ahora, digamos, es un organismo del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Y esa pertenencia al banco, en vez de ser municipio, la pertenencia al banco, nos permitió tener un apoyo económico, una estructura, que para Patagones es muy importante porque, digamos, el municipio no podría jamás haber sostenido una estructura como la que hoy tiene este museo, ¿no? El nombre de Francisco de Viedma, primeramente, luego cambiado por el de Manossi. ¿Cómo se resolvió el tema? Bueno, Francisco de Viedma, sabemos, es el fundador de esta, que es la población más antigua de la Patagonia, la población más antigua de toda, de casi toda la provincia de Buenos Aires, está entre las 10 más antiguas de toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y bueno, Emma Nossi fue la directora del museo durante casi 50 años, siempre ad honorem, siempre donó la totalidad de su sueldo, pero además no solamente por esa cosa tan desinteresada en todo su accionar, sino además por su inteligencia, una persona brillante, una excelente investigadora, de modo tal que a poco después de su muerte a nadie le cabía duda que este museo tenía que llevar el nombre de la persona que lo había hecho crecer desde lo más pequeñito que era, que funcionaba en una pequeña salita, a lo que hoy teníamos, ¿no? ¿Qué tipo de obras o material histórico, bibliográfico y demás presenta el museo? Bueno, ustedes van a ver, y me imagino con las cámaras van a recorrer, tenemos en principio en el patio acá, bueno, es una cueva del siglo XVIII, que poblaron los primeros habitantes de Patagones, es decir, hacia 1780, que llegan los primeros, 1779. Y después, bueno, adentro colecciones que tienen que ver con la vida del comandante Luis Piedrabuena, por ejemplo, muchos objetos que le pertenecieron a él, objetos que tienen que ver con las relaciones entre indios y blancos, que en Patagones fueron tan importantes y que permitieron sostener esta aldea cuando estaba absolutamente sola, la población blanca más cercana estaba a 800 kilómetros. Así que ese es un tema muy importante. Y el otro tema muy importante es lo que tiene que ver con el combate del 7 de marzo, que tiene que ver con Argentina, la guerra de Argentina con el Brasil. Hay objetos de esa guerra, elementos que pertenecían a los corsarios, que pertenecían a los vecinos de esa época. Y después, en general, todas cosas que tienen que ver con la vida cotidiana de esta población, desde la fundación en 1779 hasta más o menos la década de 1960. Sabemos que el museo está próximo a cumplir 60 años. ¿Hay alguna planificación o algo con respecto a este tema? Sí, vamos a hacer una gran fiesta. Ese es el 14 de julio. De cualquier manera, ahí vamos a hacer una muestra muy importante. Vamos, en el marco de esos actos, a publicar un libro que cuenta, digamos, que con todo lo que la recopilación de fuentes orales que hizo Emanossi durante su vida. Y además vamos a mostrar nuestra página web, que creemos que va a ser muy importante, con la cual nos vamos a poder acercar no solamente a los vecinos, a los turistas, sino a aquellos que por ahí no pueden venir. Desde ya, obviamente, que estamos invitando de este modo a toda la audiencia o todos los espectadores de este canal. Pero quienes no pueden venir, bueno, a futuro van a poder consultar nuestra página web y van a estar con nosotros, aunque físicamente no pueden hacerlo. Muy bien, algo que quiera como cierre decirle a la gente sobre las visitas, sobre todo lo que ustedes quieren o aprecian para este museo o los deseos, ¿no?, de en un futuro próximo. Nosotros lo que queremos es que la gente venga a una población que tiene mucho que ver con la fundación, con la creación de los primeros años, la existencia de los primeros años de todas las poblaciones del Alto Valle, del Neuquén. Patagones tiene mucho que ver con esa historia, vecinos de Patagones que fueron en algunos casos primeros pobladores rurales de aquella zona. Así que bueno, estamos hermanados por un origen común y bueno, con todo gusto queremos recibirlos cada vez que vengan, piden que los atendamos con el carnet de espectadores de este canal. Bueno, sí, con mucho gusto los vamos a recibir. Y realmente que a quienes les interesa la historia, a quienes les interesa el pasado, este es un lugar por demás interesante.
está instaurado, está en el común denominador de la gente, de que pareciera ser que la única esfera de contacto entre los autóctonos y los europeos fue a través de la violencia. El caso de Patagones nos demuestra una posición totalmente distinta, a raíz de que la materialización de la Fundación de Patagones no podía haber sido sin la complicidad, sin el acompañamiento de los tehuelches de la región. Es así como uno puede imaginarse aquellos lejanos tiempos, esta minusválida población con un clima aldeano, con agricultores, tratándolas, bueno, de sobrevivir a duras penas, y en la periferia las tolderías, es decir, los indígenas, estableciendo algunas relaciones comerciales con los primeros pulperos de la población, que luego va a devenir en relaciones parentales, inclusive. Es decir, nos imaginamos un escenario en donde reinaba un clima de convivencia, obviamente como cualquier grupo humano que tiene diversos intereses, a veces daba lugar a ciertos conflictos que culminaban con la negociación. Muchísimas son las anécdotas sumamente coloridas de estas situaciones, entre ellas la que siempre mencionamos aquí en el museo y que nos le roba una sonrisa a los visitantes, tiene que ver con Francisco de Viedma, con sus subordinados, 1781, pleno momento todavía organizativo de Patagones. El problema que tenía don Francisco era de que algunos de sus soldados, en horas de la noche, abandonaban la guarnición militar, cruzaban el río Negro y se insertaban dentro de las tolderías indígenas. Visto esto, Viedma tomó en una de esas noches la determinación de cruzar el río Negro e ir a buscar y agarrar infraganti a sus soldados, y finalmente culminaron mereciendo un castigo, ¿no? Ese es un episodio que nos demuestra de que cómo eran las vinculaciones, es decir, algo que estaba prohibido por la ley de Indias, como que los soldados tuvieran contacto con las chinas o con las mujeres indígenas, esto era totalmente incumplido en la realidad, ¿no? Porque, bueno, había ciertas condiciones que impulsaban a ello. Entre otras cuestiones, aquí en Patagones, siempre muy dificultoso lograr un equilibrio de género. Es decir, la cantidad de hombres y mujeres era muy desigual. Y bueno, a veces los hombres tenían que tomar algunas otras estrategias para, bueno, saciar sus ambiciones. En Mini11 Tienda y Vaquería te ofrece prenda directamente de fábricas, marcas reconocidas, créditos personales, tarjetas de crédito, Avenida Mitre 146, Ciudad de Villa Regina. Adrián Automotores, Edgar, multimarcas, 0 kilómetros, usados, Mariano Moreno y Vientes, Villa Regina, teléfono 02941-1564-4577. Electromecánica Coto, servicio técnico, repuesto de electricidad, encendidos, baterías y accesorios, teléfonos 480-864.